noches, señores y señores, en esta edición de Más Vale Tarde, música Más Vale Tarde de jueves con el señor Caio Lambert. Buenas noches, Lupi, ¿cómo qué le va? ¡Qué peinado! ¿Vio? Sí. En mi época, esto es de envidioso porque yo no tengo pelo, pero en mi época, el lengüetazo de vaca. Claro, ahí va. ¿Cómo hacer una vaca? Ahí le lengüeteaba uno y uno se iba al colegio. Espacio que usamos para difundir nuevos talentos, nuevas bandas, algunas ya consagradas con disco, otras ni eso, y están aquí presentes en Más Vale Tarde. ¿De quién se trata hoy, mi querido? Hoy tenemos a los Qué Bien Que Te Queda. Qué bien. Algo que nunca en mi vida me han dicho, digamos. Bien, jamás. Jamás qué bien que te queda. Qué bien que te queda. Ya no saben qué inventar para ponerle nombre a las bandas. Claro. Hay tanta banda a lo largo de cosas que ya... ¿Cómo le ponemos? Y qué sé yo, ¿viste? Qué bien que te quede. Qué bien que te quede. Ahí está. ¿Cómo? Entonces dice, ¿cómo se...? ¿Viste que ya no le preguntan a nadie de dónde viene el nombre claro, de la banda? Ya no. Sí, porque viste... ¿Qué te van a decir? ¿Qué te van a decir? Háblame un poquito de esta banda. Qué bien que te queda. Acaban de editar un disco a principio de este año que se llama 11-22-33. Así que suena como una impresionante, media. Realmente. Sí, realmente muy, pero muy bueno. Ellos se definen como una banda de punk futurista o del futuro del punk, de alguna u otra manera. Los he estado viendo punk en vivo. Futurista. Sí, sí, sí. Ojo con esto, con esta definición. Sí. No, no, aparte un poquito hijo, para bailar también. Mi hijo toca en una banda de punk futurista. Sí. Eso parecía a los amigos. Future Punk. Te va el domingo a tomar un café y dice, ¿qué hace tu pibe? No, toca en una banda de punk futurista. Sí. Muy bien. Eso está bueno, porque también es como se definen ellos, sí, ¿no? Como una banda de punk futurista. Los estuve viendo en vivo, los estuve disfrutando en Belle Époque hace muy poco tiempo. La verdad que suenan muy bien. Están muy bien los pibes ellos a nivel musical. ¿De cuánta gente hablamos, Caio? Porque vi mucha gente en el camarín. 250 personas aproximadamente. ¿La banda? Ah, no, la banda, de ellos. Ah, no, creí que viéndolos. Yo no, sabía que me imaginé una banda de una gira, gira con 250 músicos. Ni Von Karajan en la Filarmónica de Berlín. No, no, cuatro integrantes. Por eso son futuristas, andan en plato volado. ¿Cómo se llama la gente? Bueno. Cuatro integrantes. Cuatro integrantes. Sí, tenemos uno de los chicos que toca guitarra y teclados también en una parte del show. Uh-huh. Bastante variadita la cosa. Ahí está, ¿eh? Sí, bárbaro. Bueno. Vamos a disfrutarlo, señores y señores, esta noche de Más Vale Tarde Música, con los talentos, con la gente que produce Córdoba a nivel musical, por supuesto, con nuestros anfitriones, siempre que son la Funky Animal Orquesta. Gracias por acompañarme durante tanto tiempo. La verdad que trabajamos un año fantástico con todos los chicos, con Martín y todo su equipo. La verdad que me he sentido de maravillas, amigo. Muchísimas gracias, ¿eh? Podés mirarme, decirme algo, no sé. No, porque me estaba ignorando. No, yo le estaba tirando una onda, me estaba ignorando. ¿Me estabas ignorando? Estabas distraído, estaba distraído. Me dice que estaba distraído, no tiene el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, amigo. Te quería decir eso. Ha sido un placer que me acompañes vos con toda esta banda excelente. Este que es casi primo mío y todo casi el resto... Sí, es casi primo mío. ¿Qué pasa? No, no, no. Pero ¿cómo sería casi? Sale con una prima mía. Ah, bien, no, no, está bien, está bien. No, no, es casi primo, está bien. No, no, creí que venía de sangre la cosa. Tampoco una cosa es primo, no, primo. No, no, no. De acá no, nos vamos a casa juntos. No hay que hacerse cargo tampoco. No, no, no tampoco, no, porque después... Dice que uno no se tiene que hacer cargo de los errores de las primas. Uno no se sabe si prospera o no prospera la cosa, así que... Pero es un tipo fantástico y lo quiero muchísimo. Y a todo el resto también, Majo, Fonsi y todos ustedes. Muchísimas gracias. Tenemos uno nuevo, un integrante nuevo. El nuevo, tenemos sí, el nuevo ahí, que reemplazó al Bonito. Se cambiamos el Bonito por el nuevo, está buenísimo, eso ahí está. Bueno, la FAO se presenta este sábado, 15, ¿no? 15 de agosto. El otro es. Claro. No, sábado 15 de agosto. ¿Y este sábado qué es, che? Este sábado es primero, el otro va a ser 8 y no va a haber nada porque el 9 de elecciones. Sí. O sea que es el otro recién, 15. Nos faltan 3. Sí. Ah, o sea, tenemos agenda para que la gente lo pegue en la heladera, está muy bien. Bueno, el sábado 15 de agosto en... 990 Arte Club. 990 Arte Club van a estar tocando los chicos de la Funky. Y ahora, señores y señores, permítanme, vamos a hacer un pequeñísimo interrupto, pero viene el señor con una nota impresionante. Ah, qué bien que te queda en este jueves de bandas. ¡Dale! ¡Vamos! Así es. Hoy recibimos a los Qué Bien Que Te Queda y los vemos en estudio, tocando, ensayando, haciendo lo que más les gusta. Ellos son Matías Alessio en voz y guitarra, Cristian Triana en guitarra, síntesis y coros, Joaquín Ávila en batería. Llegan con disco nuevo, llegan con 11-22-33 que ustedes ya lo pueden conseguir y además hoy vamos a sortear uno, ¿eh? Prepárense para disfrutarlos porque ya suenan en el jueves de banda de Más Vale Tarde. ¡Qué bien que te queda! We'll be right back.
es otra dimensión. El reflejo del espejo nos está apostando a tu favor. Nunca supe calcular cuántas luces hacen mal. En las fiestas que ya explota, no la puedo controlar. Cortaron otra vez. Es el frío que te ahoga, no te avisa y te traiciona. Si volvés, que sea hoy, deja las noches, mi amor. Quiero verte cerca mío y que el infierno sea testigo. Max De Lupi conduce ¿Qué pretende usted de mí? De lunes a viernes de 13:30 a 16 por Universidad AM 580 y Radio Padre AM 530. ¿Qué pretende usted de mí? El programa que cambió la radio y no podés dejar de escuchar.
arrepentir. No te arrepientas vos de mí. Perdimos el encanto y lo fingimos. Posiblemente estoy bien, así te quiero ver también. Hay tiempo por delante, nos queda esto. Que te queda sonando en Más Vale Tarde. Gracias, muchachos. Gracias, loco. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Excelente, che. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la visita, por venir a vernos y, bueno, por venir a tocar un poco acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Está buenísimo estar acá. Está bueno que vengan también. Le comentaba a Max en el primer bloque que los vi hace un tiempo en club, en Belle Époque. En club Belle Époque, sí. Estuvieron tocando ahí una noche junto con los Nina y con Placer de Buenos Aires. Sí. Y me quedé en ese momento con la energía del vivo, que bueno, que es lo mismo que estoy viviendo acá y viendo acá, ¿no? O sea, escucharlos en el disco es una cosa, que suena muy bien, está buenísimo, pero la energía del vivo, qué bien que te queda, ¿es algo particular? ¿Ustedes también lo notan así? Sí, la verdad que es algo que también fuimos como viendo y percibiendo en nosotros mismos y después se empezó a sentir en el público y es algo que nos caracteriza de que el vivo sea bastante energético y bastante fuerte. Entonces, eso también a modo personal lo disfrutamos mucho en el vivo, eso. Tal cual. Nos lleva para adelante, así que está bueno. Así es. ¿Cuánto hace que más o menos están tocando establemente como banda? Como banda llevamos ya casi 8 años. La banda inició con Mati, más como un proyecto, digamos, más de tipo canción, era claro, como más base, que ahí fue cuando entramos nosotros, Joaquín y yo, más o menos en el 2011, y ahí ya le empezamos a dar forma, digamos, pues, ya como adaptar ese tipo de canción, pero bueno, por ahí ya empezamos a mezclar, ya por ejemplo, claro, empezamos a trabajar diferente la parte compositiva, ya por ejemplo Mati se encarga ya otras partes, yo de la música, y ahí va y fuimos, claro, y ahí fuimos como adaptándonos todos, y todo esto es lo mismo de la fuerza que se siente también en vivo, hace parte también como que ahora como que, pues, como que nos encontramos con un sonido maduro, una parte estética con la cual nos sentimos súper cómodos y por eso también se transmite como claro, genial cuando estamos tal en vivo. Tal cual. Las canciones de antes no eran así, entonces ahora estamos cómodos en esta velocidad, en esta energía. De esta manera. Bueno, habrán notado que no estamos en TV Colombia, sino que Cristian es el colombiano acá que sí, nos está acompañando. ¿Te viniste cuánto? ¿Cuánto hace de que estás viviendo en Córdoba? 6 años ya. 6 años. ¿Sos de los que se vinieron y dijeron, de acá no me muevo, de acá no me voy? Y no, acá estoy feliz, por ahora. Pero digo, ¿qué fue lo que te atrajo de la ciudad en sí, que decidiste quedarte? ¿Qué parte de Colombia sos? Soy de Cartago. De Cartago. Sí. Es como del interior, tipo como está Córdoba. Claro. Sí, no, acá más que todo, o sea, ahora estoy contento con los chicos, con los lazos, digamos, como de amistad que hemos hecho así. Lazos porque está bueno, porque es como un proyecto como familiar y profesional que está genial y que también como que vamos llevando a cabo como esa parte creativa que como músico está genial, claro, pero también como personas, también como que tenemos un crecimiento que está bueno y nos entendemos muy bien. ¿Y estás disfrutando de este momento de Córdoba? Digo, como banda, sí, me imagino que sí, digo, pero sí, de este momento donde sabes que vas a tocar y en una noche tocan 4 o 5 bandas de Córdoba, los vas a ver, podés disfrutar de lo que pasa. Sí, no, está genial, sí, así estoy. Sí, la verdad que o sea, viene la escena cada vez más, como más fuerte, claro, y cada vez hay más propuestas que están muy buenas, el público
no es que ya inmediatamente lo está como aceptando, pero va cada vez saliendo más a ver bandas. Sí, sí, que sí. Por ahí antes era más encontrarse una banda, ahora la gente compra anticipado, o sea que sí, está bueno. Claro, otra de las particularidades con las que me encontré también con la banda es que tienen una hinchada particular, ¿no? O sea, me tocó esto, justo estaba parado delante de esa banda de seguidores que va siempre, digo, que se sabían todas las canciones, que agitaban, que hicieron pop, que los agitaron ustedes también. ¿Se ha generado algo con la banda en sí? Sí, la verdad que es donde vamos, cada vez que vamos tocando, al tener esto en el en vivo, que nos gusta como pasarla bien y ser tan energético, a la gente también es como que le cabe eso que nosotros le devolvemos de esta energía. Entonces, cada fecha que vamos tocando, cada vez se va sumando un seguidor nuevo y así, y después lo vamos encontrando y aparte somos como muy... muy ameno y nos vamos relacionando con todo y compartimos una noche para que sea qué bien que te queda y un momento también, claro, ¿no? Así es. Bueno, tengo el disco acá, ¿eh? Tengo un disco en mi mano, 11-22-33. Es el disco de los Qué Bien Que Te Queda, que bueno, que han también decorado un poco el piso con las letras y demás. ¿Por qué 11-22-33? ¿Hay algo en particular? Sí, el disco en sí, digamos, el nombre lo sacamos de basados en la numerología, en aspectos que están relacionados ya directamente con nosotros personalmente, y también está bueno porque es con fechas y acontecimientos que fueron bastante trascendentes en el proceso de producción del disco. Claro. Y el tema por ahí en sí, o sea, es bastante personal el significado, pero está bueno porque es un tema, el de la numerología, que por ahí es bastante interesante por la cuestión también que habla mucho de la trascendencia y la evolución como persona, como artista. Claro, artistas. O sea, esto de la numerología es como que el disco, además de las 11 canciones que tiene, queríamos que tenga un concepto artístico en cuanto a lo estético, que tenga algún fundamento, que no sea un nombre cualquiera. Sí, y nos apareció esto de la numerología, empezamos a investigar, nos copamos y fuimos atrás de eso y por lo menos en este momento nos gustó todo eso. Derechito, está buenísimo el disco, ¿eh? La verdad que está muy, pero muy bueno. A este lo vamos a sortear, yo ya tengo el mío, entonces este lo vamos buenísimo. A sortear. Lo voy a poner para toda la audiencia y para toda la teleaudiencia que lo quiera. Se anota directamente en el Facebook, ahora lo vamos a subir con una foto, vamos a sacar una foto con los chicos y lo vamos a estar sorteando en Facebook. ¿Les parece? Genial. Listo, entran directamente a Más Vale Tarde y ahí se van a encontrar con el disco de los Qué Bien Que Te Queda. ¿Cuántas veces ya les preguntaron qué bien que te queda, por qué? Digamos, ¿a quién le dijeron qué bien que te queda? ¿A vos fue? No. Che, qué bien que te queda la guitarra, ponele. También. Claro. Es que por ahí más o menos. Claro, es como, por ejemplo, qué bien que te queda es como un juego de palabras. Es más que todo como una expresión con la cual nosotros pretendemos como transmitir la forma como nos sentimos y como queremos transmitir nuestra música también, porque más allá de como vos como artista, cómo encarés lo que tu arte, es como que también está bueno que la gente se le transmita pues, el disfrute que vos tenés cuando lo haces. No, está bien. Veo el disfrute de las productoras, por ejemplo, que cuando habla Cristian no pasa lo mismo que cuando habla él. O sea, cuando habla Mateo una cosa, cuando habla Cristian es otra. ¿Qué pasa? ¿Que es por la tonada? ¿Porque es colombiano? Y es más relajante. Porque, claro, habla de otra manera, más dulce. Yo... Pará, ven. Te está yendo bien con la tonada acá en Córdoba, ¿no? Sí, no, no. ¿Ah? Sí, claramente sí. Es así. Bueno, ¿con qué van a cerrar? Qué bien que te queda. Qué bien que te queda la canción homónima de la banda. Sí, el corte de difusión y que estrenamos clip hace poquito con los chicos de Niño Raro, hicimos un clip. Ah, Niño Raro Audiovisuales. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, lo pueden encontrar también ahí en YouTube. Está el clip de los Qué Bien Que Te Queda. La canción es homónima, Qué Bien Que Te Queda también. Y pueden encontrar este discazo en nuestro Facebook, que lo vamos a sortear. Y si no, las disquerías de Córdoba ya lo tienen. Producido por el gran Julián Gómez, músico de Juana la Loca, músico de Los Brujos. Produjo también el disco de Los Monkeys, el de Géminis, el de Apolo Beat. Bueno, gran productor que se ha instalado en Córdoba para hacer sonar y para sacar lo mejor que tiene cada una de las bandas, que es lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? O sea, no te dice por dónde ir, sino que por donde vos vas te explota lo mejor que tenés. Y bueno, por ahí eso también está bueno, laburar con un productor, porque se sienten cómodos en eso, digo... Sí, es que necesitamos una mirada por ahí objetiva, porque si bien nosotros somos bastante meticulosos, bastante laburadores en ese aspecto en las canciones, está buena una mirada de un productor que te ayuda también a encontrar el camino también un poquito más rápido. Claro. Así no gastas tanta energía en algunas cosas, es como que te va guiando, está bueno. Perfecto, bueno muchachos, lo dejo el escenario todo suyo, nosotros nos despedimos. Volvemos el día lunes, como siempre, a las 0:30 por acá, por la pantalla de Canal 10. Los vamos a estar esperando para abrir una nueva semana. Ahora cerramos este jueves de banda con lo que está acá atrás. Los despido, chao. Muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos el lunes. Esto que tengo acá atrás es Qué Bien Que Te Queda. Chao.
ves lo suficiente bien, lucís noches de largo sol, qué bien que te queda tu ambición a lo energético, rompes toda mi convicción, dejo que te metas en mí, un solo movimiento entre universo y yo, no sé cuánto me quedará. Extrañar soledad mientras el destino obligue, vamos a alma y se ve por la velocidad de estados obsecuentes que derrocha sin duda, que ves lo suficiente bien, lucís noches de largo sol, qué bien que te queda tu ambición a lo energético.